Recuérdense que a partir de la 1 de la tarde, 27 de febrero, Metro Paradero Juan Bosch, en la convocatoria a reunirse, a hacer acto de presencia para patria o muerte, nosotros o ellos, dominicanos. ¡Somos patria! ¡Queremos justicia! ¡Todos somos patria! ¡Queremos justicia! ¡Todos somos patria! ¡Queremos justicia! ¡Todos somos patria! Bueno, señores, familiares y allegados protestan por justicia en el caso de Paula Santana Escalante. Bajo el eslogan "Queremos justicia, todos somos Paula", familiares, amigos y allegados protestaron este miércoles frente a la Procuraduría General por justicia en el caso de Paula Santana Escalante, cuyo cadáver que fue encontrado en la alcantarilla de una empresa de zona franca en las Américas donde trabajaba la víctima. ¡Somos Paula! ¡Queremos justicia! ¡Todos somos Paula! ¡Queremos justicia! ¡Todos somos Paula! ¡Queremos justicia! Algunas de las exigencias de los manifestantes consisten en establecer una fiscalía especializada para esclarecer el caso de la fallecida, presentar los medios preventivos para evitar casos como el de Paula, reparación integral de la familia y disponer un programa que busque erradicar la violencia de género en el ámbito laboral. Exigimos que instalen una fiscalía especializada para el esclarecimiento y la protección de los responsables del feminicidio de Paula Santana Escalante, también la inmediata presentación de la directiva de InterOdirgen para rendir cuenta de no repetición en casos como el de Paula y la seguridad de sus empleadas. También exigimos la reparación integral de la familia Santana Escalante y que se ponga en marcha un programa integral con los recursos suficientes y progresivos para erradicar la violencia de género en los ambientes laborales, expresó Amada Olivo. Exigimos que instalen una fiscalía especializada para el aclaramiento y la presentación de los responsables del feminicidio de Paula Santana Escalante. También la inmediata presentación de la directiva de InterOdirgen para rendir cuenta de las medidas de no repetición en casos como el de Paula y la seguridad de sus empleadas. También exigimos la reparación integral de la familia Santana Escalante y que se ponga en marcha un programa integral con los recursos suficientes y progresivos para que erradicar la violencia de género en los ambientes laborables. Queremos justicia, queremos reparación y no repetición. ¡Justicia! ¿Sus nombres? Amado Olivo. Amado Olivo. ¿Perdón? Somos Paula. ¿Los nombres? Amado Olivo. Sobre el caso Transiede, que el tercer juzgado de intrusión de Santo Domingo Este acogió una solicitud de fiscales que llevaron a cabo la investigación de la muerte de la joven Paula Santana Escalante y dictó el archivo provisional de la imputación contra los dos señalados del crimen. Los representantes del Ministerio Público solicitaron el archivo por no tener elementos de prueba suficiente que inculparan a Joaquín Alexander Hidalgo Martes, alias Alex, de 38 años, y a Alex Ervin Cruz Díaz, alias Chucky, de 23 años, para someter formal la acusación contra ellos. Ambos hombres guardaban prisión Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís desde febrero de este año
mes en el que fue violada y ultimada la joven de 23 años y se le otorgó la libertad a los imputados. Este tribunal, por tal razón, confirma el archivo dispuesto por el Ministerio Público, dado en que el caso que no ha dispuesto dicha institución ha realizado de manera justificada todos los actos de investigación, así como las diligencias pertinentes para esclarecer este hecho, argumentó el juzgado al acoger el 21 de agosto la solicitud de archivo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo sancionó la empresa donde trabajaba la víctima Paula Santana Escalante. El Ministerio de Trabajo informa que sancionó la empresa Oscar Carifer Interodigen por faltas graves y muy graves en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al artículo 6.1.1 del reglamento 522-06 y del artículo 720 del Código de Trabajo, mediante el acta de infracción número 64603 de fecha 28 de febrero del año 2024, tras la muerte de Paula Santana Escalante. Bueno, señores, atención pueblo dominicano, recuerden que hoy es el gran día, el día donde el pueblo dominicano saldrá a las calles a exigir que se respete el derecho del pueblo dominicano y que los haitianos sean afuereados de la República Dominicana, porque ya está bueno de tanto abuso, ya el pueblo dominicano se cansó y hoy es el gran día donde todos los dominicanos nos vamos a dar cita en el Palacio Nacional para exigir que los haitianos sean sacados del país. Recuerden, señores, que esta gran manifestación empieza a partir de la 1:00 p.m. y todo el pueblo dominicano tiene que salir a exigir y a protestar por el bienestar de este país y de todos nuestros hijos que se han quedado sin estudiar en nuestro país. El pueblo dominicano continúa diciendo patria o muerte, la lucha que se va a ejercer a partir de este día en busca de que se solucione este malestar que vive día a día el pueblo dominicano con esta invasión haitiana en el territorio dominicano. Recuerden, señores, que tenemos que compartir estas informaciones por todos los medios para que no se quede un dominicano sin darse cita a esta gran manifestación donde hoy se le tendrá que dar la cara al pueblo dominicano para solucionarle este problema de esta invasión haitiana en el territorio dominicano. Que nosotros ellos dominicanos. Y le voy a decir algo, Feli, anoten esto, que si no me equivoco, para mí Boston va a ser el próximo Springfield. Nunca en 8 años que tengo aquí en Boston viviendo había visto tanto papeles en los potes luz de gato y perro desaparecido. Escuchen, que lo estoy anunciando hoy. Nunca había visto en la calle tanto letrero de gato y perro desaparecido después que ha llegado esta manada. Entonces, esperen eso, porque ya oí a alguien ahorita que estaba hablando de algo parecido. Así que cualquier momento en los próximos días posiblemente explote algo así, porque nunca, por Dios, nunca había visto tanto papel en la calle de gato y perro desaparecido. Así que seguimos, patria o muerte mañana. Antonio. Guerras. Aquí estoy. Mi gente, buenas noches. Mañana será otro día. Recuérdense que a partir de la 1:00 p.m, 27 de febrero, Metro Paradero Juan Bosch, en la convocatoria a reunirse, a hacer acto de presencia para participar, no con violencia, sino simplemente, esto es una marcha y una protesta frente al Palacio Presidencial. Le aconsejo que no se reúnan todos
en el metro Juan Bosch, vayan y aparezcan todos de golpe, rodeen, para que las autoridades no puedan refrenar a un grupo, ¿entiendes? Porque van a estar en un sitio esperándolo, pero si llegaron por atrás están rodeados todos. Y que cooperen con la limpieza. Claro, traten de no ensuciar, traten de hacer la actividad lo más pulcra posible para que esto no deje que hablen mal de ustedes luego que se vayan. Oración hoy, oración, pueblo. Termina guerra. Oración, pueblo. Recuerden siempre. Dios nos liberó, nos sacó 14 veces, nadie contra nosotros. Esto es una guerra religiosa. El Dios de nosotros, Todopoderoso, con Jesucristo, y el vudú con el diablo haitiano. Fuera, mañana todo, no hay miedo, esto es patria o muerte. Dominicanita, buenas noches, cuídense. Recuerden llevar, señores, fundas para que los plásticos de las aguas, de todo lo que se tomen, no lo tiren al suelo. Así mismo, saluda. Que el Señor te bendiga. Penélope, que te da una victoria. Su de piel, sus zapatitos de tacón y su vestido de domingo. Penélope cruza y se sienta frente al arder, esperando a que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dice en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Penélope. Ser dominicano es un prestigio que ustedes nunca lo van a tener, haitiano. Buenas noches para cada uno de ustedes. Yo te deseo a todos los bienes que hay en el mundo. Tú oye. Hora buena. Y nos encontraremos mañana de nuevo aquí participando con ustedes. RD en la casa. Guerra Civil, Águila, Antonio y Jean Nuetnik. Muy buena noche para cada uno de ustedes. Que estén bien. Igual.